Durante el siglo XVI, los negros fueron capturados en las junglas de Guinea, Congo, Mozambique en África, y vendidos como esclavos, para luego ser trasladados al nuevo continente, América. El traslado de gente de color al Nuevo Mundo en 1517 incrementó el tráfico de esclavos en centros mineros de Oruro y Potosí para la extracción de plata y estaño. El trato que se les dio fue brutal e inhumano, tratados como bestias en faenas, especialmente en el interior de los socavones. El trabajo cruel y el clima frígido, desfavorables para ellos, hicieron que los negros no tengan resistencia física ni habilidad para poder extraer el metal. Debido a estos problemas, ellos fueron trasladados a tierras cálidas del sur y norte de los Yungas del departamento de La Paz en Bolivia, para ser ocupados en cultivos de coca, café y cítricos, formando también parte del procesamiento de la uva, más conocido como pisa uva. Por otra parte, el infortunio de los negros no cesó, ya que al interior de esta comunidad existieron traidores, nombrados capataces, denominados caporales, que por ser los preferidos de los patrones españoles, fueron escogidos para vigilar y controlar el trabajo de sus hermanos de origen, sometiéndolos al látigo a trabajos forzados. Esta danza se inspira justamente en este hecho de sometimiento. Dentro de esta danza representativa en el carnaval, nos encontramos con distintos personajes. El caporal representa a los capataces, hombres mulatos, mestizo, mezcla de hombre blanco y mujer negra, y de mando al servicio de los ricos hacendados. Los reyes Bonifacio implantaron su mando y poder real por medio de los caporales o capataces, que a manera de guardianes del orden, látigo en mano, ejercían rigor e imponían respeto y obediencia de los esclavos, hombres de su misma raza. El personaje de la Cholita representa a la mujer esclava que ayudaba al negro en las faenas diarias. Debía dedicarse preferentemente a la agricultura y demás labores de campo. Sin embargo, realizaba tareas domésticas en la casa de los blancos, desarrollando así ciertas habilidades. Otro personaje en la danza, el achachi, amo y señor de tierras y esclavos, representa la figura de los negreros ibéricos o europeos, los que en la época de trata de negros se dedicaban a traer y comercializar los mismos en las minas del Alto Perú. Estos personajes reflejan la actitud sometedora cuando látigo en mano ofrecían esta mercancía. En la danza, es el jefe, guía de todos los danzarines. En la danza de los caporales, también nos encontramos con el personaje denominado machotas. Incorporados en la actualidad, las machotas son mujeres que visten de varón, representan la fuerza de las mujeres. En la danza, forman grupos más pequeños a manera de figuras, creadas en la década de los años 90. Nos encontramos con los machos caporales. Es una proyección actual del caporal. En la danza, forman grupos más pequeños, al igual que las machotas a forma de figuras. Los pasos y coreografía son más ágiles que los de la tropa. Este personaje representa la fuerza y juventud de los varones. También fue incorporado en los años 90. Caporal de tropa mujer. Este es un personaje de iniciativa actual. Crea y adosa en la tropa de varones mujeres con el mismo traje y realizan la misma coreografía, demostrando así de que las damas también pueden encontrar el son de este ritmo y la agilidad de estos pasos. En la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro. En la especialidad de los caporales existen 6 instituciones. Fraternidad Caporales Centralistas,
fundada el 6 de diciembre de 1975. Conjunto folclórico Zambos Caporales, fundado el 15 de mayo de 1976. Caporales Reyes de la Tuntuna ENAP, fundado el 21 de septiembre de 1976. Conjunto Caporales Infantiles Ignacio León, fundado el 5 de noviembre de 1977. Caporales Universitarios San Simón, fundado el 22 de noviembre de 1978. Fraternidad Caporales CBN, fundada el 18 de julio de 1990.